Este jueves la Unión Temporal BLP realizó la primera socialización de una parte de los estudios y diseños preliminares de la segunda calzada Valledupar-La Paz, que está a cargo del Instituto Nacional de Vías Invías y es financiado con recursos de FINDETER. La contratista expuso el trazado de la nueva carretera de doble carril, la cual iniciará en el barrio San Fernando de la capital cesarense e irá paralela a la calzada existente hasta el municipio de La Paz. Hasta ahora, la vía tendría 10 metros de ancho. El puente Rafael Escalona será ampliado aproximadamente en el kilómetro 5. Serán construidos dos retornos y habrá una ciclorruta bidireccional de 3 metros de ancho al costado derecho de la vía. La contratista dejó claro que estas y otras medidas pueden cambiar debido a que están en etapa de construcción de los diseños, fase que irá de febrero de 2024. Posterior a esto, proceso iniciarán las obras si no se presenta ningún inconveniente. Un grupo de habitantes del barrio San Fernando expresó ante los representantes de las diferentes entidades que están preocupados porque alrededor de 33 familias quedarán atrapadas entre las dos calzadas, tal como es posible observar en la imagen del diseño. Por otra parte, algunos asistentes mostraron inconformidad porque no hubo presencia de funcionarios de la Alcaldía de Valledupar y La Paz, municipios impactados con el proyecto.